tienen de todo. Ganaron, nos encontramos con el empate, por ahí nos hicieron el segundo ahí muy rápido y bueno, ya está. Hay que pensar en lo que viene. Sin duda no opaca un poco, no opaca, pero así queda. Ángel, está Darío, ¿qué te han dicho? Bueno, terminarlo así el último partido. Una gran campaña y bueno, se llegó a la Sudamericana. Estamos pendientes de por la Libertadores y de unos cuantos resultados. Sí, sí, ya no depende de nosotros. Hace un tiempo atrás mi objetivo era la Sudamericana, después fuimos creciendo mucho y nos encontramos en una situación de privilegio y bueno, en los últimos dos partidos no lo pudimos definir, así que ahora no tenemos que esperar y ya obviamente dejar todo en manos de la suerte. Darío, primero felicitarte por la gran campaña de Banfield. Si bien hay que esperar para la Libertadores, la Sudamericana ya está abrochada. Y bueno, el gran partido hoy, un buen gol tuyo. ¿Crees que el árbitro influyó en el resultado hoy? ¿Cómo crees eso? Yo creo que sí, demasiado. No sé, a nosotros es lo que entiendo. No lo juzgo, como le dije, tiralo y después ojalá que pueda pedir disculpas. También muy mal lo de jugar antes. ¿Por qué no se jugó el partido el día martes como los otros equipos? Porque somos Banfield. No tenemos peso en la... No sé si tenemos peso, ¿no? Creo que como Banfield muchas veces terminan pagando y bueno, ya está. Hay que luchar contra algunas cosas también, lamentablemente. Hoy tenemos que pagar estas cosas y... Darío, la última de mi parte, ¿te quedás en Banfield? No sé, vamos a la vacación, la verdad que ahora no tengo ganas, me quedo un año de contrato, así que estoy muy contento. Gracias, Darío.